Y es que Argentina ganó este domingo que pasó la Copa América, la 16ª de la historia, pero el campeón, en vez de ser la noticia, lo terminó siendo el desastre que hubo a las afueras del estadio, esto antes de comenzar el juego. Una combinación de aficionados vivos queriendo entrar sin boleto a la cancha y una deficiente organización terminaron sirviendo la escena de un espectáculo patético que pone en duda la capacidad de Estados Unidos para poder albergar en 2026 el Mundial de Fútbol y en 2028 los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Esta fue la antesala a la final de la Copa América realizada en los Estados Unidos. Un grupo de aficionados de Colombia que ingresaron sin ticket al estadio desencadenaron una trifulca que sobrepasó a la seguridad de la organización. La organización de la Copa América, la organización entró en pánico cuando se colaron 10 personas, cosa que no debería haber ocurrido. O sea. Gritos, desesperación y empujones fueron parte de la escena terrible de un día que se suponía debía ser especial. Sin embargo, este desorden se transformó en el complemento bochornoso de un país que un día antes por poco no cuenta la historia de otro político asesinado por un tirador solitario. Y bueno, estamos hablando de que hace menos de 24 horas casi asesinan a un candidato a presidente, ¿no? O sea, imagínense de ahí para abajo el estado de conmoción de Estados Unidos. Esta situación no solo manchó la final de la Copa América, sino la reputación de los Estados Unidos como un anfitrión que falló en la organización y la seguridad. Es increíble, increíble que esta sea la final de la Copa América. Es increíble. Vergonzosas imágenes, la realidad en la organización, un chiste. Ha sido una vergüenza lo que ha sucedido en esta Copa América en todos los sentidos. Estas imágenes, además de perjudiciales para el torneo futbolístico, se han convertido en una pésima postal de imagen pública para Estados Unidos. Créeme que las imágenes son terribles, sobre todo pensando en que el día de mañana este estadio va a ser un estadio mundialista. Este país, con los problemas que hubieron aquí, en Charlotte, en distintos escenarios durante la Copa América, van a albergar la Copa del Mundo en el 2026. La misma duda de la prensa también fue la que expresaron los aficionados. La verdad, te digo una cosa, jamás me imaginé que venir al país que se precia del gran organizador de todo, esto no te pasa ni una cancha del ascenso en Argentina, una vergüenza. No, la verdad, esto es una vergüenza para todo el mundo, la verdad. Vine con mi familia y la verdad que nos arruinaron la noche, las vacaciones, porque no puede ser que pase esto. Así quieren organizar un mundial estos muchachos, no pueden organizar una final de Copa América, que teóricamente es más pequeño y quieren organizar un mundial, es una vergüenza. Pero la trifulca a las afueras del estadio antes de la final no es el único episodio que mancha a la organización estadounidense de la Copa América. Dos fechas antes del último partido, el técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, puso de relieve y sin filtro otras precariedades de un certamen que estuvo lejos de ser una edición decente. Ya me cansé. Todo este desborde tiene que ver con lo que uno va acumulando de cosas y cosas y cosas injustas y señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas y todas las mentiras que han dicho acá y hacer conferencia de prensa para decir no, las canchas están perfectas y vos ves que las uniones no justifican, no, los campos de entrenamiento están perfectos y Bolivia no entrenó y yo tengo todas las fotos que justifican que son todas mentiras. Esto es una plaga de mentirosos. Aunque lo que revela Bielsa es en el plano deportivo, su desborde apasionado es la reacción a un fenómeno que desvela la pretendida superioridad estadounidense, esa que se basa en una inmensa trama de propaganda, relaciones públicas y cómplices que inflan sus capacidades y sobreestima su reputación, ocultando las costuras de un país en franco declive que para aparentar lo que ya no es, no le importa manchar la pelota.